Vamos rapidito porque no llegamos con la columna del compañero Claudio Marción, Guillermo Marción, y perdón. Guillermo, estás conectado, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Sí, claro, allá esperando el momento para compartir las palabras, sí. Se nos alargó un poquito la nota que estábamos haciendo, pero espectacular la nota con el compañero Alejandro Gajan, que empieza en un programa con Luis el viernes en Radio Cultura, así que lo estábamos sacando al aire, Alejandro, y se nos hizo muy, muy corta la nota, pues fue espectacular, muy linda, pero se nos hizo corto el programa, nos quedamos con poco tiempo para la columna de Guillermo Marcioni, pues entregamos a las 5, pero no queríamos dejar de llamarte y tenerte un ratito con nosotros, Guillermo. ¿Cómo estás? Con frío, bien, ¿no? Bien, estamos. Sí, estábamos justo conversando con compañeros sobre un tema que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con las cooperativas de vivienda. Ah, y, bueno. Porque el otro día me decías que estaría bueno comentar el evento que tuvimos con nuestro presidente, Alberto Fernández, en el CCK, hace muy poquitos días atrás, en los que hemos presentado una ley, un proyecto de ley nacional para la producción de vivienda a través de cooperativas generadas por la misma población que va a vivir en esas casas. Entonces, bueno, de eso se trata ese proyecto de ley que el presidente... ¿Algo que estuvieron con el compañero Ferraresi? Estuvimos con el compañero Ferraresi también planteándole esa posibilidad y bueno, y eso fue el día de hoy con el compañero Luis de Lía. Y lo que se plantea en ese proyecto de ley es la posibilidad de que si van a vivir 50 familias en un edificio, que esas familias sean las que gestionen los fondos, las que diseñen el edificio, junto con, por supuesto, los técnicos que sean necesarios, los arquitectos o técnicos constructores, y después que construyan también el edificio, haciendo no tanto la mano de obra, sino toda la gestión, el seguimiento, y además para que ese edificio esté adecuado a los intereses y las necesidades de ese grupo. Entonces, como esta es una propuesta nacional, cada grupo va a tener características muy distintas de acuerdo a cada provincia, ¿no? Seguro, sí, sí. Entonces, de eso va nuestra ley de producción de viviendas y hábitat, a través de la gestión de la comunidad, está presentada como proyecto de ley en el Estado Nacional, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, fue presentado por la diputada Mónica Macha, y tiene ya el aval de unos cuantos compañeros del Frente de Todos y algunos otros diputados que van apuntalando esta propuesta para poder discutirla en comisión y catapultarla después a la Cámara para que sea aprobada, ¿no? En principio lo que... Sí. ¿Y qué es el tema de las tierras, Guillermo? ¿Se avanzó algo con, no sé, con el AVE? ¿Están en tratativas? ¿Cómo viene ese tema? Bueno, es el tema tierra, vinculado a esta propuesta que estoy contando, tiene que ver con que incluye la compra de tierra para la construcción después de las viviendas. Ajá. Esa ley existe, claro, acá en Capital ya se utiliza desde el año 98, cuando Josami fue el que estuvo a cargo del Instituto de la Vivienda, pudimos presentarla como modo de acción para construcción de las viviendas y se han llevado adelante más de 40 proyectos que se pueden ir a visitar, se pueden conocer al detalle y también conocer a los grupos que los han
llevado adelante, ¿no? Cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, es decir, fondos del Estado para, que permiten la construcción a través de la comunidad. Son viviendas, distinto a aquellas que se entregan, cuando se terminan, acá las viviendas son gestionadas por la propia comunidad. Esa ley que ya existe a nivel de capital y que, por más que de viento y marea que hemos recibido en este tiempo, la ley continúa vigente y llevando adelante la construcción de casas, también otras provincias como Tierra del Fuego han aprobado la posibilidad de presentar proyectos y bueno, es otro... A ver, cuando hablamos de vivienda social, cuando hablamos de los planes de vivienda, cuando hablamos de los conjuntos habitacionales, todo eso, en general el imaginario hace pensar en edificios que son todos iguales, todos repetitivos. Acá la propuesta es totalmente diferente porque parte de los deseos, de los intereses, del, por supuesto, del derecho a la vivienda que tienen los grupos, ¿no? Y se va tiñendo de colores con sus distintas latitudes, ¿no? Las distintas latitudes que donde se habitan. Está en zona de montaña, con nieve, no es lo mismo que vivir en pleno centro de la ciudad. Guille, ¿cómo te va? Claudio te habla. ¿Cómo estás, Guille? Hola. ¿Cómo anda, Claudio? ¿Bien? Muy contento de escucharte, y digo, ¿no? Desde algún lugar me parece que hay dos objetivos muy muy claves acá, muy importantes, ¿no? Por un lado, cuando se habla tanto de reactivar la economía por abajo, me parece que esta es una salida más que importante cuando uno habla que el motor de la economía tiene que ver a veces con la construcción, ¿no? En función de esto que vos planteás. Y por otro lado, no solamente resolver ese grave problema habitacional, sino cómo poder interactuar entre distintas cooperativas también según su objeto de estudio, ¿no? O sea, cómo va generando un abanico de fuentes laborales múltiples y que, digo, entre otras cuestiones, como todas las cosas, algún interés tocás, ¿no? Esa cuestión, claro, de que siempre sean los mismos ofertores, los que se presentan para las licitaciones y este tipo de cuestiones que se vinculan a veces a la obra pública y que pase a manos de los trabajadores, ¿no? Es bárbaro, mi lectura es esa, ¿o estoy equivocado? Perfecto, Claudio, perfecto lo que estás diciendo, lo estás interpretando y contando de una manera muy clara. Son los trabajadores los que tendrían ahí quienes estarían al mando de la cadena de producción, digamos, de la vivienda, ¿no? En ese sentido es totalmente innovador, porque la producción habitacional, ¿no?, en vez de pensarla como instrumentada a través de una empresa que construye y después se lo da al Estado para que el Estado adjudique, es con los mismos fondos, con la misma cantidad de plata, dársela a los propios trabajadores para que la diseñen, la piensen, la instrumenten, la lleven adelante y también contraten con quien consideren la construcción de vivienda. Por supuesto, lo ideal para nosotros es que sean cooperativas de trabajo que puedan instrumentar la construcción de esas casas. Así que bueno, sí, por ahí va la cosa. Ese es un proyecto de ley que está presentado y bueno, a la vez plantea varios otros ítems vinculados a la capacitación y a una serie de otros detalles, digamos, más relacionados con la puesta en marcha. Incluso cada barrio, ¿no?, que se pueda llegar a desarrollar involucra también lo que podría ser, no sé, desde un centro cultural a una escuela, a un centro de atención primaria, a un montón de cuestiones que interactúan con otros roles también y con otras posibilidades laborales, ¿no? Claro, sí. El tema de
cuando son 200 viviendas en un barrio nuevo, y sí, tenemos que pensar que van a hacer falta también algunos otros espacios de uso comunitario, ¿no? O la construcción de un área de la salud, de un área de educación, o de cultura, de deporte. Entonces, y en el caso de los municipios, se articularía con la posibilidad de ver tierras fiscales, ¿no? El rol del Estado es clave y es claro que forma parte, por supuesto, de todo esto que se está planteando, tanto el Estado nacional en su rol de financiación de la política de vivienda, el Estado provincial que fija leyes propias de cada provincia y tiene sus áreas específicas de la vivienda, del catastro, del registro de la propiedad inmueble, las áreas de control y gestión, etcétera, ¿no? Y después, incluso las áreas de ambiente, etcétera. Y desde el ámbito municipal, que es el ámbito local, cuando tenemos una construcción, se fijan las normativas específicas para ese área urbana y una serie de otros controles sanitarios, urbanísticos propios de la localización en donde estaría este conjunto habitacional. Si se tratan de 10 viviendas, tiene menos complejidad. Si se trata de, no sé, 500 viviendas, la complejidad es mayor y hace falta una mayor actuación de todas estas áreas, ¿no? Y tenemos ejemplos de distintas escalas en las que ya están implementadas. Así que, realmente algunas, por ejemplo, se han hecho sobre galpones abandonados que se reciclaron, otras viviendas que están construidas en nuevos loteos en la periferia de una ciudad. Entonces, son muy muy diferentes porque parten de las potencialidades que tiene un grupo y su localización en el territorio. Entonces, las respuestas arquitectónicas, urbanísticas, son bien diferentes. Y eso es también es una manifestación de la diferencia que hay entre los grupos, de sus diferentes capacidades y sus diferentes intereses socioculturales, ¿no? Y su lugar. Claro, lugar, sí. ¿No? Sí, sí. Es invitarlos a pensar juntos sobre la posibilidad de instrumentación de este tipo de proyectos, convocarlos a todas las compañeras y compañeros radioescuchas para que se puedan interiorizar de qué se trata ese proyecto, cómo estamos planteando una gestión habitacional que arranca desde la comunidad y, por supuesto, estamos hablando de una política pública donde el rol central del Estado sigue estando en las más altas de nuestras intenciones y no estamos para nada planteando un desdibujamiento del Estado, sino un fortalecimiento del Estado presente, del Estado actuando conjuntamente con los compañeros y en favor de los derechos. Así que bueno, ese es nuestro desafío. Está muy bueno, Guillermo, y aparte, bueno, es muy importante tu participación en el programa Pateando Barrios, porque es nuestro programa del FTV Miles y nosotros tenemos a compañeros muy importantes como vos trabajando en este tema a full, y me parece que es un tema que tiene que salir todas las semanas y lo tenemos que tener todas las semanas bien clarito y bajando línea de cuál es la línea de acción con este tema, ¿no? Sí, Rosana, muchas gracias por los piropos, pero bueno, concretamente también nuestra línea de trabajo, estuvimos el día viernes compartiendo con compañeros de Jujuy, toda una red de mutuales y cooperativas que tienen abordaje en distintas provincias. Ellos se juntaron los de NEANOA, pero había compañeros de Misiones, de Chaco, Catamarca, bueno,
básicamente tucumanos y jujeños, y bueno, ellos tienen alguna experiencia hecha también en este tipo de acciones desde el mutualismo, pero claro, estaban viendo la importancia que tiene pensarlo como una propuesta de ley, como un proyecto que sea contundente y que le permita dar continuidad más allá de las experiencias puntuales que podremos haber hecho, ¿no? Nosotros tenemos a los compañeros de la cooperativa Uso, han realizado 1.500 parcelas y tienen un barrio construido con su escuela, con el subulevar y demás, pero esa experiencia la podemos replicar. Entonces, una ley nos permite dar el encuadre para poder seguir llevando adelante este tipo de acciones. Guillermo, te agradecemos muchísimo tu columna de Pateando Barrios sobre el tema Hábitat. Así que, bueno, nos vemos el martes próximo. Te convocamos otra vez para así hacer tu columna completa de 30 minutos y contarnos bien. Y si querés traernos algún entrevistado, también será bienvenido. Te mandamos un beso grande desde acá. Guillermo, Claudio, entregamos el programa al horario del 1301. Muy bien. Un beso grande y nos vemos en el próximo. Chao, hasta luego.